Por favor, dime, ¿qué pasó esta noche? A un hombre que vino en un carro, que lo habían baleado ahí afuera, y un cliente que tenía acá adentro fue que salió, digamos, 911, y o sea, llegó toda la policía, lo sacó, tenía un tiro, si no me equivoco, en un pie, y se lo llevó la ambulancia, se lo llevó. Y ahí estaban que tomando fotos, cerraron la gasolinera y todo cerrado allí. Wow, ¿y tu reacción cuando tú viste este problema? O sea, yo me asusté porque estaba aquí adentro. Y cuando salí, que veo todo, que abro la puerta y salgo, que veo todo lo que había formado allá afuera, me asusté porque estoy sola aquí adentro. Pero me asusté bastante, sí. Y al estar todo allá afuera, la gente sacándole al hombre dentro del carro, porque el carro estaba todo roto de los balazos en el vidrio, se formó tremendo coso ahí, lo sacaron con los pies llenos de sangre y cosas. Wow. ¿Y más o menos cuántos años esta víctima tienes? Debería haber tenido unos 30 y 40 años por ahí, más o menos. No tenía tanto tampoco. ¿Un hombre latino? Sí, me parece que era como hondureño, algo de eso. Wow. Ok, gracias. ¿Algo más en español? No. Ok, gracias. ¿Cuál es su nombre, por favor? Miley. Can you say and spell your name? Deletrea su nombre en español. M-E-I-L-I-N. ¿Y su apellido? Acosta. Gracias. Muchas gracias. Ok, gracias. Gracias.